La Red de Empresarias de Nicaragua, desde el año 2009, trabaja en el empoderamiento de mujeres a través de capacitaciones. La REN es una organización sin fines de lucro que busca fortalecer a la mujer empresaria y su liderazgo, al tiempo que influye e incide en crear un mejor ambiente de negocios para las empresas en manos de mujeres. Esa es la misión de la REN, ¿verdad? Y parte de nuestra labor es empoderar a las mujeres al tiempo que las capacitamos, darles una voz ante las instancias del sector público y las instituciones del sector privado. Nosotros creemos que una mujer empoderada económicamente es una mujer menos pronta a sufrir de violencia. No siempre es el caso, pero sí creemos que si vemos a los países desarrollados, la tendencia es una menor violencia a mayor grado de libertad económica e independencia, ¿verdad? Y de agencia de la mujer en todo sentido, ¿verdad? Que pueda tomar sus decisiones. Entonces, es parte también de lo que enseñamos a través de las capacitaciones. Introducimos el tema de empoderamiento como algo transversal. Y la lucha contra la violencia ha sido un tema muy importante para la REN. De hecho, los orígenes de la REN y del grupo de mujeres que instala la REN sale de un hecho de violencia que se dio hace muchos años y se empezaron a reunir varias mujeres empresarias. Y de ahí empieza a nacer y a concebirse la Red de Empresarias de Nicaragua. En esta organización hay mujeres que cuentan con su negocio propio y otras están incursionando con nuevas ideas en el mundo empresarial. Tenemos mujeres que están iniciando sus emprendimientos, tenemos mujeres que ya son empresarias con empresas formales, con una trayectoria grande. La mayoría de las socias de la REN son micro y pequeñas empresarias, ¿verdad? Algunas medianas y muy pocas grandes, porque en realidad en Nicaragua solo el 0.9% de las grandes empresas están en manos de mujeres, de las grandes. La mayoría de las empresarias tienen micro y pequeños negocios. Según la directora ejecutiva de la REN, al darles confianza a las mujeres, ellas se van empoderando. Por ello, brindan capacitaciones en temas de negocios, comunicación asertiva, entre otros. La idea es irle dando confianza. Al darle vos confianza a una mujer, la vas empoderando. Y parte de las capacitaciones, nosotros no solo tenemos capacitaciones en los temas empresariales, tenemos capacitaciones, por ejemplo, en negociaciones, ¿verdad?, en comunicación asertiva, y todo eso les va dando mayor seguridad y eso las hace empoderarse. El tema de las negociaciones, por ejemplo, nosotros pensamos que la negociación empieza en la casa, empieza por repartir las responsabilidades del hogar y la familia con tu pareja. Y ese es un tema que en algunas capacitaciones de negociación que hemos dado se ha abordado, que tenés que negociar a nivel de la familia, porque las empresas de las mujeres no van a crecer si siguen ellas con toda la responsabilidad encima de sus casas y de sus familias sin compartirlo con sus parejas cuando las tienen, porque no le van a poder dedicar el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces es necesario que para que puedan triunfar también hagan una mejor negociación a nivel de la familia. Asimismo, trabajan el tema de prevención de violencia para lograr el empoderamiento de mujeres. Tenemos una agenda de incidencia que hemos elaborado con un grupo de organizaciones que apoyan a las mujeres y de hecho el tema de violencia quedó como algo transversal que se va a seguir tratando y destacando. La REN, por ejemplo, en noviembre del año pasado, el Día de la Empresaria, premió a la compañía Lacayo Fiallos porque habían hecho una política contra el abuso callejero. Y Hilaria Salinas, la presidenta de la REN, que es la vicepresidenta de CADUR, ha impulsado y va a seguir impulsando que más empresas adopten políticas similares, ¿verdad? Que luchan contra el abuso callejero, ¿verdad? Esta organización promueve en las empresas de las mujeres socias prácticas empresariales éticas y justas que combatan la corrupción y toman en cuenta el bienestar de sus colaboradores, las buenas prácticas ambientales y el respeto por los derechos humanos. Margin Pozo, Voz TV.